Considerado como el principal destino turístico de Perú, con una visita anual de más de 1.5 millones de personas, el santuario arqueológico de Machu Picchu será reforestado con 1 millón de árboles, informaron las autoridades. Declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como Patrimonio de la Humanidad en 1983, el proceso de recuperación del santuario se realizará con especies nativas vegetales como queñúa, chachacomo, tasta, entre otros, en la zona andina, así como aliso, pacaimono, chalanque, incienso, entre otros, en la zona amazónica. El presidente peruano Martín Vizcarra inició con la campaña como parte de las celebraciones por el 39 aniversario del Santuario Histórico de Machu Picchu. Cuidar el santuario de Machu Picchu a través de la forestación de este millón de árboles que hoy comenzamos a trabajar y le haremos el control juntos con el gobierno regional del Cusco, con su alcalde, con los ministros, con la empresa privada y la sociedad en su conjunto. Así que trabajemos juntos y yo estoy seguro que esta muestra va a contagiar para que todos los peruanos trabajemos intensamente para cuidar el hogar común, nuestro planeta, a través de este tipo de acciones. Encontrada en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham, Machu Picchu es un área protegida de Perú de más de 35.000 hectáreas.